Cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todos en Chile, buenas tardes a los que lo hacen desde España. Bienvenidos a una nueva jornada telemática de arbitraje internacional, organizada por la Cámara Oficial de Comercio de España en Chile, la Cámara de Comercio de España y el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM. La jornada de hoy se titula El arbitraje, un aliado para la competitividad de las empresas chilenas. Y el encargado de inaugurarla será Carlos Molina Zaldívar, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Chile. Carlos es además abogado y socio fundador del estudio de abogados Molina Ríos y presidente del grupo Mapfre en Chile. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago y ha ejercido como profesor de Derecho Mercantil y de Seguros en reconocidas universidades de Chile, además de ser Visitor Scholar de Columbia University en Nueva York. Además, también ha participado en la autoría de numerosas obras relacionadas con el derecho de la construcción y en el ámbito de los seguros. Carlos, cuando quieras, tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas todas a esta interesante charla, conversación que vamos hoy día tener. Quiero agradecer muy, muy especialmente a José Antonio que nos acompaña hoy día y que nos van a que nos le vamos a poder robar un poco sus conocimientos que no, y contarnos en qué está este incipiente Centro de Arbitraje Internacional con sede en Madrid, que yo creo que es una cuestión muy, muy interesante. También darle la bienvenida y agradecerle que nos acompañe Macarena Letelier, que es la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile. Y a todos los miembros de la Cámara de Camacó de Chile, agradecerles que estén hoy día, porque es un tema, yo creo, muy relevante lo que vamos a comentar, ya que ustedes saben que hay distintos mecanismos de solución de controversia, pero desde la Cámara, desde Madrid, vienen haciendo un trabajo consistente y sólido respecto de crear un centro de arbitraje internacional. Nosotros todos o muchos de ustedes conocen, ¿no es cierto?, la ICC de París, la AAA de Nueva York, el CIADE, etcétera. Y esta es una instancia distinta que yo creo que tiene un valor muy, muy interesante, sobre todo para los empresarios tanto chilenos como españoles. En el caso de España, muchos de ustedes sabrán que la inversión española en Chile es muy relevante, es el segundo o tercer inversor, depende cómo se le mida, pero muy diversificado. Somos número uno en infraestructura, en energía, en telecomunicaciones, en seguros, banca, en fin, un sinnúmero con inversiones muy relevantes y que probablemente van a seguir en Chile por muchos años y en donde, como en cualquier parte del mundo, suceden cosas, hay conflictos y en consecuencia es muy relevante tener un lugar donde resolverlas razonablemente en tiempos acotados con valores también razonables y creemos allí que el CIAM tiene mucho que aportar y es por eso que, sin más, yo le quiero pedir por favor a José Antonio que nos presente y que nos explique brevemente en qué están y agradecerte esta organización conjunta. Así que, José Antonio, por favor. Bueno, muchas gracias, Carlos. Buenos días a Chile, buenas tardes a España. Muchas gracias a la Cámara Oficial, a la Cámara de Comercio de España, a la Cámara de Comercio de España en Chile por esta oportunidad. Es una suerte, un privilegio poder tener esta intervención en esta sesión y además compartir después también esta sesión con las personas que van a participar en la mesa redonda que habrá a continuación. He preparado una presentación para explicarles rápidamente lo que es el CIAM, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, ese nuevo actor en el arbitraje internacional que lleva algo más de 2 años. Y con esta presentación creo que podrán hacerse una idea más clara de lo que estamos haciendo. Si podemos pasar, podemos ver que el CIAM parte de una base que es el hecho de que las empresas necesitan
sus herramientas para resolver sus conflictos. Como decía Carlos, siempre ha habido diversas opciones. La primera, la normal, es la de los juzgados del país, pero hay otros muchos casos en los que los conflictos internacionales donde la vía judicial no es la fórmula normalmente utilizada. Obviamente, lo ideal es que haya acuerdos entre las partes que eviten tener que acudir a ningún sistema de resolución de conflictos. Hay instrumentos también enormemente útiles como son la mediación, una fórmula barata, eficaz, rápida, que creo que debe extenderse aún más, pero sin ninguna duda, cuando no se llega por esta vía a una solución, tiene que haber una fórmula que sea de cierre, digamos, que permita resolver esos conflictos. Y esa fórmula es, evidentemente, en estas circunstancias, normalmente el arbitraje. El sistema judicial de cualquier país, yo creo que se puede hablar con carácter general, tiene siempre menos recursos de los necesarios para resolver los conflictos. Y además, cuando hay crisis económicas, esos problemas se multiplican. Desgraciadamente, llevamos unos años donde las crisis económicas, o al menos el riesgo de crisis económicas serias, es continuo. Estamos todavía sin salir de una pandemia universal y además nos vamos a encontrar con un problema derivado de la guerra de Ucrania que ya está teniendo impacto en las economías de todos los países. Por tanto, estas situaciones bien se transformen en una crisis económica o al menos en una situación precrisis, va a dar lugar con seguridad a una pluralidad de conflictos que hay que resolver de la mejor manera posible. Uno de los problemas que tienen los órganos judiciales es el de su lentitud. Siempre, como digo, tienen menos recursos de los que necesitan y además son sus estructuras poco flexibles a la acumulación de procedimientos nuevos. Además de que, lógicamente, los procedimientos pueden ser de muy diversos tipos, con sectores económicos muy diferentes, y los órganos judiciales normalmente no tienen una especialización excesiva, por tanto, les cuesta más tiempo comprender los problemas que subyacen a los conflictos que hay en ellos, y como consecuencia de eso, el problema que normalmente se encuentran las empresas es que no hay una respuesta rápida a sus demandas de soluciones. Para eso hay que partir de la base de que la solución que tenemos que tener en la cabeza debe ser algo preparado de antemano. No tenemos que esperar a que surja el conflicto, sino que realmente no podemos olvidar que en el caso concreto del arbitraje o de otras fórmulas, no se acude a ellas por defecto, sino que las partes tienen que expresamente tener la voluntad expresada de acudir a las mismas. Por tanto, esas reglas están en los contratos y es en esos contratos donde se debe operar para prever qué ocurrirá, cómo resolveremos los problemas que se puedan llegar a plantear. Tanto las empresas como los abogados son los que deben estar pendientes de esas cuestiones y los abogados de empresa, evidentemente, son fundamentales, porque son los que tienen que tomar normalmente la decisión, muchas veces asesorados por abogados externos muy familiarizados con el arbitraje, pero no nos olvidemos que el cliente, la parte del contrato, es la que tiene que tomar en su momento esa decisión. Muy rápidamente voy a referir a la mediación, a la que ya he aludido anteriormente, porque, aunque confieso que no soy un experto en mediación, sí soy un decidido partidario de ella. Creo que es una fórmula realmente importante, creo que es una vía todavía poco explorada en el ámbito internacional y que debería tener más importancia, pero que todavía en muchos países no existe la cultura. España es un ejemplo, todavía no tenemos una cultura de utilización de manera habitual la mediación, espero que eso cambie y por tanto probablemente las empresas españolas cuando salen de España no tienen tampoco una tendencia a utilizarla en el ámbito internacional. En cualquier caso, creo que es una fórmula que hay que tener en la cabeza. Vemos cada vez más las cláusulas híbridas donde se prevé una mediación previa a un arbitraje y no olvidemos que, por tanto, que es un sistema que puede ser francamente útil y que hay que tener previsto. En cuanto al arbitraje, que es en el que ya me voy a centrar, todos conocemos las virtudes fundamentales del arbitraje, su rapidez mayor a la judicial, la especialización de los árbitros, que es un elemento imprescindible, la confidencialidad que se puede establecer, la flexibilidad para aplicarse, para crear el procedimiento adecuado a la situación específica que se afronta, la posibilidad de utilizar una tecnología avanzada,
una posible reducción de costes frente a las vías judiciales y, desde luego, el hecho cierto de que es la opción normal, la opción casi necesaria en el caso del comercio internacional. Algunos ejemplos de casos en esas operaciones internacionales donde el arbitraje interviene habitualmente son las operaciones de adquisiciones y fusiones de empresas, es decir, cuando el inversor va a entrar en otro país, en muchos casos lo que hace es comprar una empresa o entrar en su capital, luego hace un proceso de fusión, etc. En esas operaciones, nuestra experiencia nos dice que normalmente siempre hay una cláusula arbitral y además creo que es francamente recomendable porque son operaciones que a los tribunales de justicia le cuesta trabajo entender, no están familiarizados con ellas. La sofisticación que exige conocer estas operaciones y manejar, por tanto, los problemas de ellas los encontramos normalmente en el arbitraje, donde tenemos una seguridad jurídica obtenida en un plazo breve. En estas operaciones de M&A sabemos que muchas veces las discusiones giran sobre la posible responsabilidad precontractual cuando ha habido ruptura de negociaciones o se dice que se han ocultado datos de la situación de la compañía, la responsabilidad ya generada en el propio contrato de adquisición, etcétera, por las limitaciones, las exclusiones que puede haber en ella. Son totalmente habituales las discusiones sobre la fijación o el ajuste del precio y también sobre el juego de las garantías. Estos son solo algunos ejemplos. Todo esto lo que nos lleva es a que normalmente en este tipo de operaciones estamos en una cláusula arbitral donde podemos optar por muy diversas fórmulas. En el caso concreto de España, pues tenemos las tres cortes fundadoras de CIAM, la Corte Española de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de Madrid, la CIMA, otra pluralidad de cortes, como ocurre obviamente también en Chile. En el ámbito internacional, pues hay grandes instituciones con enorme tradición, como es la CCI, la London Court, o las Cortes Suizas, Estocolmo, o más recientemente, por citar también algunas, Hong Kong y Singapur, con la importancia que ha ido adquiriendo el continente asiático. ¿Por qué en esta situación, en este mundo donde ya existen tantas opciones, se ha creado CIAM y por qué CIAM puede tener una utilidad para las empresas? Yo he recogido aquí unas cuantas razones que me parecen importantes. La primera es el papel que han tenido los empresarios en la creación de esta realidad que es CIAM. El segundo es esa vocación de servicio a la sociedad y a las empresas que constituye su elemento clave. El tercero, porque en todos sus órganos hay personas que conocen profundamente la realidad empresarial. También porque hemos creado grupos de trabajo sectoriales a los que luego me referiré para conocer de cerca las necesidades de las empresas por sectores económicos. En penúltimo lugar, porque creo que es, obviamente, una institución muy internacionalizada que aporta ese elemento de conocimiento profundo del ámbito internacional. Como veremos, tenemos representantes de tres continentes en nuestros órganos, en nuestras comisiones, y con una preferencia muy singular por Latinoamérica. Y también porque un objetivo, decían, es trabajar siempre con árbitros especializados en el sector económico correspondiente y en la operación que da lugar al conflicto. CIAM nació en el año 2020, como ya he dicho, como consecuencia de la fusión de la actividad internacional de estas tres cortes que aparecen ahí, la CEA, la CAM y la CIMA, a la que se unió también como socio estratégico el Colegio de Abogados de Madrid. Es una institución que tiene en funcionamiento desde el 1 de enero del año 2020, que hace solo arbitraje y mediación internacional y solo en el ámbito comercial, no en el ámbito de la protección de inversión. Con una ventaja importante y es que al proceder de esa fusión de las cortes fundadoras, el personal que las cortes tenían, que había venido trabajando durante 30 años en temas de arbitraje internacional, en la administración de casos, trabaja hoy con nosotros y por tanto tenemos un personal suficientemente experimentado desde ese punto de vista. Es una institución española pero con proyección internacional clara. Obviamente nació con la intención de ser la imagen de España en la resolución de los conflictos internacionales, de ser un referente en la resolución de conflictos en español. Ese es un elemento absolutamente estratégico, aunque trabajamos en cuatro idiomas, español, portugués, inglés y francés, creemos firmemente que el arbitraje internacional en español tiene que tener un desarrollo mucho mayor que el que tiene en este momento. CIAM quiere contribuir a ello,
está trabajando conjuntamente con otras instituciones, entre ellos hoy tenemos aquí a Macarena Letelier, que representa a la Cámara de Comercio a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, con quien tenemos firmado un acuerdo de colaboración y con quien ya hemos realizado, junto con otras Cortes de Arbitrajes de Latinoamérica, un seminario hace ya unos meses sobre la importancia del uso del español en el arbitraje internacional y sus consecuencias, y queremos seguir trabajando y abundando en esa línea. Pero, obviamente, CIAM es una institución, tiene su sede física en Madrid, con instalaciones en 4 zonas diferentes de la ciudad, pero administra casos con sede en cualquier ciudad del mundo. Por tanto, CIAM estará absolutamente encantada de administrar casos que tengan su sede en cualquier ciudad de Latinoamérica y, por supuesto, incluido Chile. Las partes pueden pactar igualmente la aplicación de cualquier ley y, como ya decía anteriormente, tenemos en este momento ya personalidades de 3 continentes, de diferentes culturas jurídicas y especialidades en nuestros órganos. Los valores de CIAM, que creo que es un elemento fundamental, son 3. El primero y más importante es sus altos estándares éticos. Hemos elegido los más exigentes que hay en el mercado para que no haya ninguna duda de que el arbitraje es una institución seria y creíble. El segundo, al que ya me he referido también anteriormente, es que tenemos muy claro que el centro de la actividad de CIAM no es la institución, ni los árbitros, ni los abogados. Es el usuario, es la empresa, es quien acude al arbitraje. Y en tercer lugar, la opción por la excelencia y la sostenibilidad. La excelencia en cuanto a calidad en todos los ámbitos y la sostenibilidad como un elemento imprescindible en los momentos en los que vivimos. También hemos hecho una clarísima apuesta por la tecnología, elemento que hoy está al alcance de las instituciones y que facilita enormemente el trabajo de las partes y también de los tribunales. E igualmente nos hemos comprometido de manera firme con la diversidad en un sentido amplio. En primer lugar, con la diversidad de género, mediante la suscripción del ERA Pledge. Hemos hecho también un compromiso claro con la incorporación al arbitraje de jóvenes y de árbitros procedentes de todas las regiones del mundo, pero muy singularmente de Latinoamérica. La transparencia es otro elemento central. Nuestra página web queremos que sea el instrumento por el que se conozca lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y, evidentemente, la búsqueda del ahorro de tiempo y de costes. Es una institución que hemos procurado que tenga el mejor reglamento posible. Hemos establecido en él todos los elementos necesarios para que el proceso sea rápido, sea eficiente, las partes tengan a su disposición todo lo que necesitan con las reglas correspondientes y, además, también a través de una comisión de designación de árbitros y de mediadores que conoce muy bien el mercado internacional y que efectivamente puede dar respuesta rápidamente mediante la búsqueda de árbitros que partan de esas 2 bases que hemos dicho, especialización y diversidad. Y estamos permanentemente pendientes de las preocupaciones de las empresas, entre otras cosas, a través de los grupos de trabajo e igualmente viendo lo que ocurre a nivel global en los reglamentos de cualquier institución importante del mundo para poder seguir manteniendo esa idea de estar a la vanguardia. Los grupos de trabajo, a los que me he referido muy rápidamente, es la mejor manera que nos ha parecido de estar en contacto permanente con las empresas. Lo iniciamos a finales del año 2020, hemos seguido en el 21 y ahora en el 22, mediante la creación de grupos de trabajo por sectores económicos, ahora diré cuáles están ya en funcionamiento. Lo que queremos crear ahí es un foro de empresas y juristas especializados. Llamamos a empresas internacionales a formar parte de los mismos. También se incorporan abogados, conflictos en ese sector y cómo gustaría resolverlos. En definitiva, como objetivos, y por eso cada grupo de trabajo es totalmente independiente, CIAM, y fija sus propios objetivos, su calendario, su funcionamiento, etc. Aquí pueden ver los grupos de trabajo que están ya en funcionamiento o todos los que están ahí mencionados están ya funcionando, salvo el de gran distribución y promoción. En el año 22 seguimos con esas sesiones que han tenido muy buena aceptación. Y este mes, el día 31, empezamos con un ciclo de sesiones sobre financiadores de arbitrajes, con la intención de tener a todos quienes forman parte del mundo arbitral de una manera u otra, siendo protagonistas y en CIAM
y dando, por tanto, información sobre todo lo relacionado con el mundo del arbitraje a través de nuestro, que puede ser un instrumento útil, que nos ayudan en esos países a dar visibilidad a CIAN y que además nos informan de la situación del arbitraje en su país con la misma intención de intentar adaptarnos a las necesidades de, que en cada caso, lógicamente, son diferentes. Por tanto, a continuación, les paso muy rápidamente, simplemente para que sepan que están ahí, las cláusulas tipo de arbitraje, de mediación y de mediación y arbitraje están a su disposición, como el resto de la información, en nuestra página web madridar.com. Muchísimas gracias por su atención. A partir de aquí estoy a su entera disposición. Todo el equipo de CIAN lo está y yo el primero para cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias y buenos días de nuevo. Muchas gracias, José Antonio, por tu interesante presentación, que estoy seguro que el público ha seguido con mucha atención y se animarán a incluir la cláusula del CIAM en sus contratos. A continuación, tomará la palabra Adolfo Díaz Zambrona, quien moderará el interesante panel que se desarrollará a continuación. Adolfo es secretario general de la Cámara de Comercio de España y miembro del Pleno del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid. Es licenciado en Derecho y ADE por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. También desempeña los cargos de secretario y consejero en distintas compañías y es miembro del Consejo Mundial de la Cámara de Comercio Internacional y patrono en varias fundaciones. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y anteriormente, entre 2012 y 2015, fue secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y también trabajó como abogado del Estado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Extremadura y en Madrid. Ricardo Adolfo, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Presidente de la Cámara de Comercio de España en Chile, querido Carlos, presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, querido José Antonio, directora ejecutiva del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago y presidenta de la Asociación de Centros de Arbitraje Latinoamérica, querida Macarena, amiga Macarena, amigos, amigas, muy buenos días a todos en Chile y muy buenas tardes en España. El evento de hoy, la jornada de hoy, se titula El arbitraje, un aliado para la competitividad de las empresas chilenas. Y yo creo que debemos, o yo creo que sería lo ideal, hacer especial énfasis en que, en efecto, el arbitraje constituye un factor de competitividad para las empresas. A mí me gustaría, en el evento de hoy, hacer especial mención o poner de manifiesto la vertiente que tiene el arbitraje para o como servicio a las empresas. Obviamente todos sabemos, los que estamos aquí, que el arbitraje es un sistema alternativo, un sistema de resolución de conflictos alternativo a la jurisdicción ordinaria, pero que, insisto, tiene una derivada, un componente muy importante de un servicio que se presta a las empresas y que es constitutivo de la competitividad de las empresas por una serie de cuestiones que ya se ha apuntado anteriormente tanto por el presidente de la Cámara o por el presidente del CIAM. Y además, si cabe, aún más en el ámbito del comercio internacional. Yo siempre digo que en el ámbito de las relaciones internacionales, del comercio internacional, el resolver las disputas o los conflictos en la sede de un arbitraje es de casi obligada elección para aquellos que tienen la facultad de decidir en dónde o en qué sede se resuelven los conflictos, y jurisdicción ordinaria y arbitraje. Y precisamente aquí después, en este debate, pues lo hablaremos, pero yo creo que los responsables de las asesorías jurídicas de empresas con proyección internacional o las grandes firmas de abogados que asesoran, yo creo que a día de hoy no tienen duda de que el instrumento idóneo para resolver sus conflictos es el arbitraje. Una vez que yo creo que ya está, desde mi punto de vista, despejada la duda o aclarado que es un instrumento idóneo, a día de hoy yo creo que lo que es muy importante es ¿qué les mueve en tanto que el arbitraje es un
un sistema, un instrumento, un medio al que se acude de manera voluntaria, ¿qué mueve a esa voluntad para acudir a ese sistema y no para acudir a la jurisdicción ordinaria? Una vez más, desde mi punto de vista, el elemento clave para mí es la confianza. Dado que se trata de un sistema, un instrumento, un medio al que se acude de manera voluntaria, para mí, la única manera, la única forma de que alguien acuda al arbitraje es porque hace descansar en ese medio una confianza casi o cuasi total y absoluta, ¿no? Y precisamente es aquí donde nace el CIAM. El CIAM, como ha apuntado antes su presidente, el CIAM es fruto de la unión de la Corte de Arbitraje de Madrid, Cámara de Comercio de Madrid, de la Corte de Arbitraje de Derecho Civil y Mercantil, CIMA, y de la Corte Española de Arbitraje, de la que yo soy secretario general, Cámara de Comercio de España, como socios fundadores, y la Corte del Colegio de Abogados de Madrid, Colegio de Abogados de Madrid como socio estratégico, nace con la vocación de crear una institución de arbitraje que sea referente a nivel internacional, que transmita a los potenciales usuarios que es la institución de confianza donde pueden depositar todo y cada uno de sus inquietudes que tenga, porque va a ser resuelto sus conflictos de una manera imparcial, de una manera objetiva, de una manera independiente, de una manera eficiente, de una manera transparente, en definitiva, lo que son los principales componentes o características que deberían comprender los estándares principales en los arbitrajes internacionales. Y ahí es donde nace el CIAM, e insisto también, aparte, con una fuerte componente por los lazos que nos unen con Latinoamérica. Prueba de ello es que hoy estamos celebrando este evento con la Cámara de Comercio de España en Chile, por los lazos que tenemos entre España y Latinoamérica. Dicho lo cual, yo creo que lo ha apuntado de una manera muy brillante el presidente del CIAM. El CIAM comprende las mejores características o las mejores cualidades que están al máximo nivel o a los mejores estándares de las instituciones de arbitraje internacional. No me equivoco y no quiero que suene pretencioso, pero el CIAM a día de hoy comprende o reúne las características que le hacen estar a la vanguardia y al primer nivel internacional de instituciones de arbitraje internacional. Y precisamente, insisto, pues su presidente ha hecho una exposición magnífica de ello. Y además, para tener un poco la percepción y los comentarios de los potenciales usuarios, hoy precisamente pues tenemos el honor, y yo concretamente tengo el honor de ser el moderador de un panel que está integrado por personas de reconocidísimo prestigio y que nos van a dar su opinión sobre, por una parte, lo que es el futuro del arbitraje internacional y, por otra parte, lo que puede representar en este campo el CIAM. Ya sin más rodeos, paso a dar o a presentar a estos tres ponentes de reconocidísimo prestigio a nivel internacional y con el que contamos el honor de que hoy puedan darnos su opinión. El primero de ellos es Carlos Molina, que no voy otra vez a repetir su vasto y extenso currículum que ya ha sido previamente al inicio de la sesión descrito, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España en Chile. A continuación está Elina, a la que también se ha hecho alusión previamente, Elina Meremiscaya, que es socia de Bateman Abogados e Ingenieros, que es una oficina interdisciplinaria dedicada a la construcción al rubro de construcción e infraestructuras con sedes en Santiago y en Madrid. Es doctora y magíster en Derecho por la Universidad de Göttingen, Alemania, árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Santiago, de la Cámara de Comercio de Lima, entre otros, y también está con nosotros hoy Arturo Merino Vallard. Arturo es el gerente legal
de Acción de Infraestructuras desde octubre de 2017, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1998 y tiene una amplia y extensa experiencia en todo lo que son conflictos internacionales y su resolución en el plano del arbitraje. Muchas gracias a los tres ponentes. Insisto, es un honor que este evento participe de vuestra presencia de aquí. Y sin más ya, comenzamos con el debate. El debate lo empiezo por Elina. Elina, desde tu perspectiva y por la labor y extensa y reconocida trayectoria que llevas, me gustaría que tú nos dices la opinión acerca de cuáles son los criterios que manejan las empresas para someterse a una vía u otra resolución, jurisdicción ordinaria o arbitraje, y cuáles son, obviamente, pues los aspectos de arbitraje que tienen margen de mejora y que precisamente pues hoy mejor que nunca es el foro idóneo para que desde tu perspectiva nos digas cuáles son los márgenes de mejora que tiene en este caso el CIAM. Muchas gracias, Elina. Perfecto, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a la Cámara de Comercio de España, al CIAM y a Camacuez por esta oportunidad de intercambiar opiniones con tan distinguidos colegas. Bueno, cuando una empresa opera dentro de su mercado local, puede evaluar la eficiencia del sistema judicial nacional y optar a su favor o en su contra. En el plano internacional, simplemente no hay una alternativa razonable que no fuese el arbitraje internacional. La justicia ordinaria local no está diseñada para tratar con disputas internacionales. En cambio, el arbitraje internacional permite a las partes elegir a los árbitros, elegir el idioma del procedimiento, el lugar de la resolución de las controversias, fijar el procedimiento, como también pueden ser asistidas por abogados litigantes de su elección, entre otras ventajas. A lo anterior se suma la existencia de tratados internacionales que garantizan la circulación internacional de los laudos arbitrales. Y es una realidad que fuera de la Unión Europea no existe con respecto a las sentencias judiciales. Este régimen internacional aplicable al arbitraje internacional también limite los recursos que pueden interponerse contra las sentencias arbitrales, con lo cual se reduce también los plazos para resolver estas controversias. Ahora, imaginémonos brevemente un proyecto de construcción que se ejecuta en Chile. Por ejemplo, el propietario es irlandés y el constructor es portugués. El contrato está redactado en inglés y las comunicaciones oficiales también se llevan a cabo en este idioma. Al término del proyecto surgen controversias y al momento de tener que iniciar un procedimiento, los testigos están distribuidos por todo el mundo, los expertos técnicos que tienen que testificar son consultoras del mundo anglosajón, los infinitos documentos técnicos del proyecto también están en inglés. Entonces, la justicia ordinaria de ninguno de los países estaría en condiciones para ofrecer un foro adecuado para abordar una controversia con este nivel de complejidad. De ahí mi planteamiento que el arbitraje internacional es la única alternativa para que las empresas puedan resolver sus controversias siempre y cuando operen en el plano internacional. Ahora, ¿qué es lo que pueden aportar las instituciones de arbitraje? La verdad que los últimos 20 años las instituciones han estado en una permanente introspección y mejora y han surgido muchísimas tendencias que buscan atender las preocupaciones de los usuarios, de las empresas.
Y dentro de ellas, desde la perspectiva institucional, destacaré algunas. Lo que esperan los usuarios son sin duda estructuras institucionales que les garanticen que los procesos de nombramiento de los árbitros sean adecuados, que la constitución de los tribunales arbitrales ocurra en los plazos más breves posibles, como también que los plazos de procedimiento que sugiere, regula, propone la institución fueran plazos eficientes. Ahora, muchas veces las instituciones sí ponen de su lado y son más bien los litigantes que no quieren dejar piedra sin remover, pero es un tema distinto. Y por último mencionaré reglas claras upfront sobre el cobro de los honorarios. Y este cúmulo de factores seguramente les permite a las empresas tomar la decisión a favor de una u otra institución. Espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, Lina. Has contestado y con creces. Lina ha puesto manifiesto numerosas ventajas o numerosas cuestiones que, bien cubiertas, podrían efectivamente incentivar a que los potenciales usuarios del arbitraje efectivamente fuesen a esta elección. Entre otras, por ejemplo, me quedo, Lina, la primera y que has comentado es en el plano internacional no hay alternativa al arbitraje internacional. Eso yo creo que es importante que lo vayamos interiorizando. Porque, en efecto, a día de hoy yo creo que no hay alternativa. Esa es una primera cuestión, Elina, que yo creo que hay que poner de manifiesto. Y después, de las otras muchas, hay otras dos que para mí también hay que hacer especial hincapié. La primera de ellas es la designación de árbitros y la constitución de los tribunales arbitrales. Que me voy a permitir la licencia de hacer una pequeña traducción de esa intervención tuya. Y es que yo creo que es absolutamente imprescindible la transparencia en la constitución de los tribunales arbitrales. Yo creo que también es otra asignatura pendiente y que precisamente en el CIAM, como ha apuntado antes su presidente, pues tratamos de que se cumpla esa transparencia. Y una tercera cuestión, que yo creo que eso ahí también va de lleno y va a la línea de flotación de cualquier empresa en cuanto a su competitividad, son los tiempos. Yo creo que también una de las principales ventajas del arbitraje es la reducción de los tiempos, y precisamente es una de las principales ventajas. Las instituciones arbitrales tienen que ser conscientes de que tienen que reducir al máximo los tiempos. Muchas gracias, Elina, porque yo creo que has puesto de manifiesto una serie de cuestiones que son claves para el éxito del arbitraje y de las instituciones arbitrales. Ahora doy paso a Carlos Molina, que tiene una trayectoria, pues como hemos visto, tremenda. Y Carlos, desde tu perspectiva, desde todos los diferentes cargos que ocupas, como tú, abogado, árbitro, y MAFRE, que es una multinacional que tiene presencia en todo el mundo, ¿cuáles son los atractivos que ofrece el arbitraje frente a la jurisdicción ordinaria cuando hay conflictos entre diferentes países? ¿Y qué ves tú, Carlos, que el CIAM, o cuáles son las ventajas que tiene el CIAM para que estos potenciales usuarios del arbitraje vayan al CIAM en lugar de a otras instituciones arbitrales? Carlos, cuando quieras. Gracias, Adolfo. Antes que nada, quiero darle las gracias públicamente a Elina. Gracias, Elina. Usted es una gran abogada, muy reconocida y miembro de Camacoes, y te agradezco mucho tu tiempo, que sé que es poco. Y lo mismo Arturo. Arturo es un gran abogado, muy reconocido en materia de construcción y una empresa como Acción, así que le agradezco que nos regalen su tiempo para tener una conversación de este tipo. Dicho eso, Adolfo, yo la verdad es que me adhiero totalmente a lo que han dicho José Antonio, tú y Elina, pero agregaría una cosa que no han dicho y que la experiencia
a mí me ha ido mostrando que es muy importante. Y voy a hablar desde el punto de vista como profesor de Derecho Mercantil, que es la costumbre mercantil, la costumbre. Y ahí hay un tema muy importante en que, y lo quiero poner en blanco y negro, si van y nos comparamos con una AAA en Nueva York, con una ICC, ¿vale? Que tiene una cierta formación del common law, que tiene poco que ver con nosotros, ¿vale? Nosotros somos del civil law, las formas de hacer, las formas de acercarnos a la solución de la controversia, incluso el tema de rendir los peritajes, las pruebas, son de lugares distintos, que ni siquiera estoy diciendo que sean ni mejor ni peor, ¿eh? Simplemente estoy hablando de la costumbre, ¿vale? Que si es un tema en temas complejos, como los que nos tocan ver, Elín, Arturo, a mí, en temas de construcción, que son bastante sofisticados y mucha documentación, etc., es que resulta que el tema de la costumbre, del hacer, el cómo hacer, cómo se hace en un lugar o en otro, es muy relevante. Los que han tenido cosas internacionales y de repente hemos tenido que terminar en un tribunal internacional bajo la cultura del common law, a mí por lo menos me resulta incómodo, porque tengo que entrar en unas prácticas que no van con nuestra cultura. Y yo creo que ahí el SEAM está llenando un espacio, pero muy, muy interesante, porque enfocado desde allá hacia toda Latinoamérica, que donde tenemos una cultura jurídica, por cierto, con los matices de cada legislación de cada país, pero sí tenemos al finalmente una estructura del civil law, en donde las cosas se hacen más o menos parecidas, quizás Brasil es un poco distinto, por cierto, pero los demás, con nuestras particularidades propias, tienen características que uno no encuentra en otro lugar. Entonces, yo creo que eso, unido al tema factor tiempo que ya hemos enunciado y al tema costo, que también es otro variable, porque de repente en los casos más grandes los costos son un tema difícil de manejar. Pero que eso se puede acotar. Pero yo, si usted me pregunta a mí, el SEAM, ¿dónde yo le veo un verdadero atractivo? Es que sea bajo la costumbre del lugar. Es muy distinto para una empresa española o para una empresa chilena ir a un mecanismo de solución de controversia en donde vamos a hablar bajo una cierta cultura, una costumbre mercantil, una práctica que tiene que ver con nosotros. Y yo creo que ahí hay un espacio muy, muy relevante, y eso para mí lo hace distintivo al SEAM y atractivo. Eso básicamente todo. Muchas gracias, Carlos. Pues bueno, tú has puesto encima de la mesa, yo creo que uno de los argumentos principales que nos llevó a todos a crear el SEAM. O sea, ¿cómo es posible que teniendo la cultura o la costumbre, a lo que tú has hecho ahora mismo referencia, cómo es posible que teniendo en el mundo tan grande que abarcamos de la cultura latina y americana, cómo es posible que no tengamos una institución de referencia que comprenda, que recoja y que absorba esa costumbre que tenemos del civil law y no del common law? Por lo tanto, efectivamente, yo creo que lo que tú comentas, Carlos, es un elemento esencial que delimita o que define una de las notas características principales por las que nace el SEAM. A continuación ya continuamos con este debate y pasamos con Arturo, con Arturo Merino, que es el gerente legal de Acción Infraestructura. Arturo, como tú muy bien sabes, pues el SEAM es una institución de reciente creación y bueno, pues hemos tratado de constituirla con los más altos estándares de calidad y, entre otras cuestiones, pues hemos enfocado principalmente, entre otras, en dos, que ya las hemos avanzado anteriormente. La primera de ellas es el tema de la duración, que entendemos que precisamente quiero hacer especial énfasis y a ti como gerente de una empresa multinacional y en el sector de la construcción, que en principio ese tipo de empresas son las que deberían ser las potenciales usuarias del arbitraje, pero hay dos cuestiones que yo creo que demandáis siempre. Una es el tema del tiempo, que para una empresa
el hecho de que se demore en el tiempo la resolución de la controversia, eso le hace perder competitividad a la empresa. Y la segunda cuestión, que también es de vital importancia, en el sector en concreto y en general en el resto, es el tema de la especialización de los árbitros que resuelven el conflicto. ¿Tú cómo ves todo esto, Arturo, y cómo desde tu perspectiva para que podamos mejorar en, como decía, en que sea un éxito todo esto? Rodolfo, gracias por la pregunta. Primero quiero agradecer la invitación tanto al CIAM como a la Cámara de Comercio Española y también a lo que es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, poder participar con el INE y con Carlos, ambos prestigiosos abogados y árbitros también. Por tanto, conocen de las dos perspectivas en esta realidad. Sí, en realidad tanto tú, José Antonio, Carlos, Elina, han manifestado elementos que son bastante comunes y que son preocupaciones, creo, de todos los participantes y los incumbentes en procesos de solución de controversia. Los plazos siempre son elementos relevantes y la especialización es un tema aún más relevante, principalmente por la naturaleza de los conflictos que se someten a solución de controversia, donde las empresas en particular, aun cuando siempre todos buscamos ganar, lo que queremos es llegar a un centro o un punto en el cual las ideas y posturas o posiciones sean entendidas en su naturaleza original. Es decir, con todo el respeto que me puede merecer un ilustrísimo juez en una judicatura ordinaria o incluso en un centro de arbitraje general, la especialización, la dificultad, la dinámica, la complejidad de los temas asociados en las relaciones comerciales internacionales actuales, que son absolutamente dinámicas, para poner un ejemplo plausible, yo ya estoy analizando, y la verdad es que no personalmente, pero como mercado, ya estamos visualizando cuáles van a ser los elementos de reclamo que pasamos de una situación de fuerzas mayores o imposibilidad de cumplimiento asociados al COVID a situaciones de posguerra o de cambio de valorizaciones de precios o situaciones de fuerza mayor por temas de suministro. Entonces, los elementos de plazo que planteas tú están asociados tanto en lo que es la solución misma de interés como también en las posibilidades que tienen las empresas de poder hacer las planificaciones adecuadas, las previsiones y tener estructuras para poder presentar a sus accionistas en cuanto a cuáles son las estimaciones reales, tanto de resultados como de plazos. Y la de especialización, primas da, es decir, la actualización permanente, y quiero destacar una situación particular, la posibilidad de la existencia de revisiones de los laudos en función de un comité especializado, independiente y transparente que tenga esa posibilidad, asegura que las empresas, una vez que sean presentados sus conflictos, sean adecuadamente entendidos y se queden tranquilos en cuanto a que el fallo o laudo mismo recoja todos los elementos discutidos y los que hayan sido de interés presentados. Muchas gracias, Arturo. Hay una cuestión que de hecho los gerentes o responsables de las asesorías jurídicas de las multinacionales siempre ponen de manifiesto, y es a lo que tú has hecho referencia, que es la planificación o las previsiones. El hecho de que haya conflictos que se demoren durante mucho tiempo, y hablamos ya de conflictos que tienen una envergadura importante, impide a las grandes multinacionales o no grandes una dificultad, o mejor dicho, construir una dificultad para hacer sus previsiones o sus planificaciones. Desde un punto de vista tan simple como el presupuestario, tener que provisionar, no provisionar, reducir, dotar, ampliar, disminuir provisiones. Y efectivamente el hecho de la reducción del tiempo es un elemento clave, insisto, de la competitividad de las empresas, y que yo entiendo que precisamente por ahí va una de las ventajas que tiene el CIAM. Volvemos ahora a Elina. Elina, después de lo que hemos hablado, de la brillante presentación del presidente del CIAM, desde tu punto de vista y siendo lo más sincera y objetiva posible, ¿cuáles son las características que a ti te llevarían a decir que el CIAM puede convertirse en una institución de arbitraje de referencia a nivel internacional
y precisamente hoy que estamos en el foro de Chile, o sea, ¿cuáles son las ventajas que le llevaría a una empresa multinacional chilena o a una que no es chilena pero que tiene intereses en Chile para acudir al CIAM y no a otra institución de arbitraje internacional de referencia? Sí, muchas gracias, Adolfo. Yo creo que CIAM es una institución europea, lo que es sin duda un atractivo para Latinoamérica y al mismo tiempo es un centro que tiene una cercanía cultural, la que mencionó Carlos Molina, y yo creo que es una vía que nos permite a nosotros desde la región acercarnos a las prácticas europeas más modernas, pero también las empresas españolas, yo creo que son las mejores embajadoras del CIAM, porque su presencia en América Latina es notoria y en la medida que ellas sean las convencidas de que es un centro que puede y debe convocar a las empresas de América Latina, ahí hay una línea de trabajo para el centro, para José Antonio, para justamente convencer a los usuarios que es el destino el que beneficiará a todos. Muchas gracias, Selina. Pues me quedo con, entre otras cosas, y también como una pequeña carga de trabajo para nuestro presidente, José Antonio, que las empresas españolas, grandes multinacionales, son las mejores embajadoras para el CIAM y, por lo tanto, tendremos que profundizar en esa labor de difusión con las, entre otras, con las empresas españolas. Vamos ya concluyendo el panel por motivos de tiempo y voy a lanzar la última pregunta al unísono, a la limón, tanto a Carlos como a Arturo. Primero Carlos y después Arturo, sin perjuicio de que nuestro presidente del CIAM ha comentado que el CIAM va a administrar arbitrajes en cualquier parte del mundo y obviamente, dado que uno de los principios generales que inspira el sistema o la institución jurídica del arbitraje es la autonomía de la voluntad de las partes y que, por lo tanto, las partes son libres de decidir cuál es la sede donde se resolverá su conflicto y que, por lo tanto, que quede claro que el CIAM va a administrar arbitrajes en cualquier o en el último rincón del mundo. Pero ahora ya es una pregunta más la relación Latinoamérica-España. Carlos, primero y después Arturo, ¿cómo veis también la potencialidad de Madrid como una sede de referencia en el mundo del arbitraje internacional y que pueda ser competidora en el buen sentido de la palabra respecto de otras sedes como pueden ser Nueva York, como pueden ser Londres, como pueden ser París, como pueden ser Estocolmo, como puede ser Milán, como puede ser yéndonos a Asia, a Singapur, a Kuala Lumpur, en definitiva, ¿cómo lo veis? Que Madrid pueda posicionarse en este espectro, en esta geoarbitraje a nivel internacional. Carlos, ¿cómo lo ves? Mira, Adolfo, yo creo que hay, como decía, hay un espacio, insisto, y en esa perspectiva, el idioma, la lengua, es muy importante. Muchas veces las traducciones son muy poco felices. No, las expresiones, el utilizar el mismo, incluso nosotros mismos, el castellano que utilizamos no es el mismo, ¿vale? O sea, hay una cosa idiomática en donde, y yo estoy pensando en el CIAM mirado básicamente de una óptica, no sé si tan global como la que tú dices, pero sí de un punto de vista más bien latinoamericano, en donde uno puede encontrarse una sede en donde todos hablen el mismo idioma, cosa que parece pedestre, irrelevante, pero que muchas veces no lo es, porque el sentido y alcance de las expresiones pueden cambiar los efectos o los entendimientos. O sea, yo creo que de esa óptica, o ponértelo al revés, Adolfo, si tú piensas, todos los centros que nombraste, los países que nombraste, ninguno de habla español, lo cual es bien absurdo. Como decir, Lina, oye, si la potencia que hay en Latinoamérica, las empresas españolas, ni hablar.
O sea, nosotros en la Cámara aquí lo tenemos clarísimo. Acciona un gran representante de eso, de grandes compañías españolas que están en distintos lugares y de habla español. Por consiguiente, yo creo que ahí el CIAM viene a llenar un espacio sensible y que puede marcar la diferencia. Muchas gracias, Carlos. Pues, en efecto, me alegra oír eso porque, además, pues yo creo que uno de los pilares fundamentales para que CIAM se convierta en un referente y, sobre todo, internacional y, sobre todo, con esa vertiente componente latinoamericana es por las costumbres, por lo que nos une, por los lazos, por el hermanamiento que tenemos, por cultura en general. Arturo, ¿tú qué piensas? A ver, adhiero completamente lo que dice Carlos y quiero sumar otro elemento. España y la Cámara de Madrid, en ese sentido, el CIAM, puede generar un vínculo nexo entre todo lo que sean los desarrollos o los avances de las diferentes legislaciones, reglamentos o procedimientos que se vayan dando en Europa o en la parte desarrollada del mundo desarrollado y poder transmitirlo hacia lo que son los elementos culturales de una Hispanoamérica, en el sentido de poder ser un vínculo, un nexo adecuado que haga la transferencia de ese valor agregado que puedan tener ciertos elementos de la cultura europea en cuanto a características en reglamentos de solución de controversias y transmitirlo a las necesidades del mundo emergente. Creo que esa posibilidad de que ustedes sean desde Madrid el nexo entre lo que es Europa, los desarrollos europeos que van un poco más adelante que nosotros en estas materias, y Hispanoamérica, creo que puede ser un elemento que saque lo mejor de ambos mundos. Si a eso le sumamos la posibilidad de contar con la cultura y compartir elementos vinculantes, va a ser mucho más expedito ese flujo de valor agregado. Pues, Arturo, muchas gracias y esperemos que así sea y en ellos estaremos trabajando. A mí no me queda más que agradecer a los magníficos ponentes su agradecimiento, a su generosidad por habernos dedicado este tiempo. Elina, Carlos, Arturo, muchas gracias, enhorabuena por vuestras intervenciones y ya doy paso a la finalización de la clausura de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, y a todos los intervinientes por este interesante panel. Y a continuación, clausurará la jornada Macarena Letelier. Macarena es abogada y magíster en Derecho Público por la Universidad de Chile. Es la directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Arbitraje. Además, es integrante del Comité Ejecutivo de Woman Way in Arbitration, es profesora de mediación en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también participa como columnista en el Diario Financiero y panelista en Radio Pauta. Y bueno, ha recibido también numerosos premios y reconocimientos y en concreto quería hacer mención a uno que le han otorgado recientemente la Cámara de Comercio de Valladolid, el premio Baraca 2022, junto a la ministra de Defensa de España. Así que nada, enhorabuena Macarena por este último reconocimiento y sin más te cedo la palabra para la clausura. Muchas gracias, aunque no crean da pudor escuchar, la verdad es que yo siento que uno está siempre en la vida caminando como mujer, como mamá, como profesora y las demás cosas son añadiduras que solo nos hacen responsables de transmitir mucho de lo que hoy día se ha dicho. Así que quiero partir por agradecer a Camacoes, a mi gran amigo y presidente de esa institución, Carlos Molina, que diariamente cumple una labor muy importante en distintos ámbitos, así que no quiero dejar de decirlo. Un gusto estar con José Antonio, con CIAM, siempre se agradecen estas iniciativas. Ya tenemos grandes lazos, está Adolfo ahí, la Cámara de Comercio de Madrid, con quienes tenemos también una relación hace muchos años. Mi gran amiga y profesora Elina Merenizcaya, consejera por mucho tiempo del CAM, y aunque hoy día no esté ahí formalmente, siempre es una buena opinión razonable, criteriosa, y un gusto, Arturo, también de saber un poco desde la práctica. Y quiero solo cerrar relevando algunos conceptos que hoy día se han señalado. Carlos partió diciendo la importancia de quienes nos acompañan hoy día.
no solo del número concreto en materia económica que representa la inversión española en nuestro país, sino que va mucho más allá, va en esa costumbre, va en ese lenguaje que comentábamos ya hace un año con José Antonio. Es fundamental al minuto de persuadir, fundamental al minuto de llegar a acuerdos, de conversar en un mismo idioma, porque la protección es esa obra de construcción, esa relación comercial de mucho tiempo, y el impacto final llega a ser incluso relevante en esa paz social de los países, paz que hoy día anhelamos tanto en el mundo y que le da un sello más importante, yo creo, en este minuto a lo que es el arbitraje, a lo que es la mediación, que tienen en su base, en su columna estructural, el diálogo, la colaboración, la cooperación. Elina decía de manera muy acertada, ¿cuál es el rol de nuestros centros, José Antonio? ¿Cuál es ese rayado de cancha que decimos en el buen chileno, que da transparencia, que da confianza? La confianza que señalaba también Adolfo en su intervención. Qué importante es decir, estoy en un centro que me provee de equipos humanos, de tecnología, de un reglamento, de estándares comunes de buenas prácticas. La globalización hoy día en el mundo está lejos de estar solo en materia tributaria, cierto, en acuerdos comerciales. Está también en cómo nosotros creemos que es adecuado resolver los conflictos que se van presentando. Arturo decía con mucha razón el rol que le dan a la eficiencia, a los tiempos, a la certeza, la movilidad de los recursos financieros. ¿Cuánto tiempo voy a tener congelada una boleta de garantía, el circulante, en tiempos de crisis como los que nos ha llevado esta pandemia, como lo que nos está arrastrando la guerra? Tener certezas me ayuda a reemprender, a reinventarme, y eso también hoy día es una de las mejores caras que tienen nuestros mecanismos, no solo alternativos de resolución de conflictos, sino que adecuados de resolución de conflictos. Yo me quiero quedar con estos conceptos, con la invitación a seguir haciendo instancias como estas, porque este networking entre centros de arbitraje, entre mundos jurídicos, entre gremios que se representan en las cámaras de comercio, es fundamental para ver las cosas positivas y también aquellas que podemos mejorar. ¿Qué está haciendo SIAM que podamos tener nosotros? Esos primeros llamados tuyos, José Antonio, me acuerdo hace más de un año de, oye, ¿cómo es el reglamento? ¿Cómo lo han hecho con las audiencias digitales? A un centro en la esquina del mundo, atrás de la cordillera, solo nos llena de responsabilidad, no solo de orgullo, así que cuenten con nosotros. Acá hay mucho más que inversión, que socios de Camacoe, aquí hay personas que comparten una historia, como decía Carlos, una costumbre jurídica muy importante y que solo espero que nos lleve a tener acuerdos, a tener procesos en tiempo y aportar a esa paz que es un efecto dominó. No es solo en esa relación contractual, sino que se traduce en una mejor vía para todos nuestros países. Vaya contigo, Elina, un gran abrazo. Elina es una amiga rusa, una amiga que hoy día sabemos que tiene ahí un dolor, una preocupación, Elina, y yo creo que con más fuerza vamos a sacar esto del diálogo, acordándonos mucho de ti porque te queremos mucho. Así que gracias a todos y será hasta un próximo encuentro, por lo menos por mi parte en España dentro de las próximas semanas. Así que espero ver a varios de ustedes. Muchas gracias por tu excelente intervención y clausura de la jornada, Macarena. Y bueno, también muchas gracias a todos aquellos que nos han seguido de manera telemática desde España, Chile o cualquier otra parte del mundo. Con esto terminamos ya la jornada de hoy, así que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Saludos.